¿Sí? Bueno, muchísimas gracias. Quiero agradecer la invitación, agradecer a los organizadores. Creo que este tipo de debates hacen bien al Ecuador, pero hacen muy bien también a la región. Así que estoy deleitado y creo que el señor ministro me dejó el camino súper fácil. Ahora me dejó el gol en la cancha, en el área chica, y ahora solamente tengo que meter los goles, así que no tengo mucho trabajo que hacer. Lo que yo haré hoy será hacer una suerte como de foto aérea en un primer momento, y luego me voy a ir acercando al tema de la educación, porque creo que tiene estamos en un momento de transición que es tremendamente interesante y que vale mucho la pena pensar en detención. ¿Qué oportunidades hay detrás de esto, ¿no? Me voy a centrar en tres grandes vectores que creo que son fundamentales. En términos de consumo, cómo consumimos información, conocimiento, cómo generamos valor. En términos de distribución, cómo se ha liquificado, cómo se hizo el líquido, como decía Bauman, las posibilidades de distribuir y transmitir conocimiento. Y el componente de la creación, que yo creo que es uno de los ingredientes fundamentales para pensar en la educación del siglo XXI. Y voy a usar un iceberg como metáfora, porque creo que el iceberg nos habla mucho de lo que se ve y lo que existe, ¿no? De lo que es evidente y lo que no es tan evidente, pero a veces tiene igual o más valor. Y me voy a permitir ponerles un poco de música, ya que es una mañana muy fría y un poquito gris, a ver cómo nos va. Hay un grupo de música que se llama Daft Punk, que a lo mejor ustedes conocen. Acaba de sacar un nuevo disco que se llama Random Access hace pocas semanas y sacó una canción en particular que se llama Get Lucky. Les voy a poner un par de segundos nomás para que la escuchen. Se escucha bien atrás, ¿no? What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Pueden bailar, no pasa nada. Este es el primer disco que sacan en 8 años. Y voy a explicar luego, ahora en un momento, por qué estoy hablando de esto en un contexto académico y en un contexto de educación abierta. Esta canción la sacaron la última semana de abril. En este minuto es la canción que se ha transmitido más en Spotify, que es el sistema de transmisión en línea de música, digamos, no ilegal. Y el día está en top en ventas en muchísimos países. Ahora, yo no trabajo para Daft Punk, pero me pareció interesantísimo porque ese no fue el final de la historia. En muy poquitas semanas empezó a aparecer gente que quiso hacer su propia interpretación de Daft Punk. Like the legend of the Phoenix. Es un chico francés, supongo que es un modelo, no lo conocía, y hay de todos los colores y sabores, como ustedes se podrán imaginar, ¿no? Hay versiones más instrumentales. Hoy día, si ustedes entran en YouTube y buscan Get Lucky, que es el nombre de la canción, es casi imposible encontrar la original porque la cantidad de versiones de remix que han aparecido son prácticamente ilimitadas. Estamos hablando de 4 semanas. Esta canción, la original, salió en 4 semanas. Me encantaría ponérselas completa, pero se nos va a escapar el señor ministro, así que voy a poner otra versión muy rápidamente. Bueno, y esto continúa, ¿no? Voy a dejar ahí porque hay otros chicos que lo han hecho de manera más electrónica. La misma canción. Y como ustedes saben, en este concierto de reproducciones,
No podía faltar Michael Jackson, ¿no? Tenemos también una versión que recoge pistas de Michael Jackson, que se mezcla ahora con la original. Y ya tenemos a Michael también cantando Kentucky. Y hasta la última es una versión en bajo, que es muy bonita. Que a quienes les guste, a lo mejor odian la canción y me están odiando por poner esto, pero... Ahora voy a hacer un experimento, si me ayudan con el micrófono. Es bastante fácil porque están todas las pistas ampliadas con ritmos similares, ¿no? Lo que hay detrás de esto, lo podríamos sacar de la música y lo podríamos poner en el arte, lo podríamos poner en la educación, lo podríamos poner en la construcción social del conocimiento. No está en ninguna medida limitada a Daft Punk. Sí les advertí que había unas mejores que otras, ¿eh? Ahora, cuando yo preparaba esto, lo hacía desde Alemania, donde tienen sistemas de licenciamiento bastante poco flexibles, y lo que yo me encontré cuando estaba ahí era esto que está aquí. No permitido, prohibido. Esto viola los derechos de propiedad de autor, ¿no? Y para poder hacerlo tuve que montar una VPN y hacer un poco de truquillos y hacer un túnel digital para poder traerlos aquí, así que no le digan a nadie. Si esto se transmite... Este es mi doble, no soy yo. Pero lo que hay detrás y que quería mostrar es el conocimiento original se expandió de manera viral porque la gente lo tomó, lo apropió y más que con interés de comercial, quiso crear creatividad sobre creatividad. La pregunta es, ¿tenemos sistemas legislativos y sistemas culturales que nos permiten esta flexibilidad que necesitamos? Y yo creo que hay una profunda deuda pendiente con el tema de la cultura digital, que va muchísimo más allá de con cuánta tecnología tenemos o qué tipo de software, que tiene que ver con qué puertas abrimos, qué posibilidades de sumar conocimientos de innovación abierta, de crear de manera distribuida, de esta arquitectura de la participación, ¿no? Que tiene que ver con sumar expertices con contextos. ¿Qué valor tiene la información? Es de mucho valor si no es relevante a un contexto en particular. Entonces quiero yo hablar de la creación. Y creo que la creación, estoy convencido que la creación es una de las competencias fundamentales del siglo XXI. El señor ministro habló del talento, yo creo que este es un talento que es estratégico, así como el emprendimiento y la posibilidad de ver soluciones y problemas donde otros no las ven. Entonces, vamos a ver un poco la fotografía aérea de la creación. La creación ha existido desde siempre. En las cuevas de Altamira es una estupenda representación de pinturas en 3D. Creo que Picasso decía después de Altamira, con 150.000 años, todo es decadencia, ¿no? Pero la creación es mucho más rica y divertida cuando es en conjunto. Y esta imagen es un poco en tributo al Campus Party que hubo aquí hace un año. Entonces, una de las cosas más interesantes es que a pesar de que vivimos en una época que es tremendamente egoísta, está muy centrada en las personas, hoy día contamos con plataformas que nos permiten la posibilidad de pensar en conjunto. La posibilidad de construir soluciones en conjunto. Y pasamos del mí al we. O a nosotros, ¿cierto? Y esto nos habla de un futuro que puede ser muy perverso, muy centrado en el consumismo, yo suscribo eso, pero también que ofrece una pista paralela de posibilidades de solidaridad, de colaboración, de la riqueza de la colaboración, ¿no? Y yo creo que esto es un juego de palabras, en vez de la riqueza de las naciones, la riqueza de la colaboración, con todas estas Cs, la C de comunidad, de colaboración, de co-creación, de conexión. Pero de esto hemos hablado mucho, de hecho algunos autores hacen parodia de esto como si fuera la C del Evangelio de Silicon Valley. Yo quiero hablar de otra letra, quiero hablar de la R, R. Yo creo que la R también tiene muchísimo valor en este contexto. Y la R tiene que ver con rediseñar, reinventar, reparar, reciclar y muchísimas otras. Los podría torturar toda la mañana con esto, ¿no? Replicar, reformar, redistribuir. Estos son los principios que están detrás de los valores del conocimiento abierto.
Entonces, cuando pensamos en las futuras generaciones, más que pensar en futuras generaciones altamente tecnologizadas, que yo creo que eso tiene más que ver con un modelo de negocio de los desarrolladores de tecnología, lo que tenemos que pensar es en futuras generaciones que tengan la cabeza abierta para entender que el conocimiento ha de estar en un permanente estado de reconstrucción. Que la tecnología no es para aprender a usarla, sino que es para aprender a recrearla. Y estoy hablando de aprender a crear código y aprender a generar software y hardware también. Voy a volver sobre eso. De fondo está esta idea del cambio de paradigma fundamental, donde había un gran creador que podía ser, un poco de agua, podría ser una editorial, podría ser un medio de comunicación y podría ser una universidad que decía lo que era correcto y lo que no era correcto. Así que, muchas gracias. Hoy día las reglas han cambiado. Hoy día tenemos muchos creadores o co-creadores. O de otra manera, lo que pasó con Daft Punk no habría sido posible. Gente reconstruyendo el conocimiento de una manera permanente y distribuida con costes muchísimo más bajos que los que eran hace 5 y hace 10 años. Entonces, tenemos algo súper interesante. Frente a la explosión tecnológica de hardware, de software propietarios o privativos, como lo llaman mis colegas aquí, tenemos también una pista paralela de una enorme cantidad de herramientas de igual o más versátiles que son en open source, que lo que hacen es a la larga convertirse en catapultas de la creatividad y de la producción distribuida de conocimiento. Aquí hay otro ejemplo que a mí me encanta. Lo conocí hace poco, lo presentaba un profesor de Cambridge, en Bélgica. Todos ustedes o muchos de ustedes, o al menos sus hijos, jugaron con Lego, ¿cierto? Lego es una manera de construir conocimiento. Pero existen muchos tipos de Lego. Y el problema es que entre un tipo de Lego y otro, unos de madera, unos de plástico, en fin, muchas veces no son compatibles, ¿no? Entonces los niños tienen uno y no pueden combinarlos. A un equipo de académicos se le ocurrió generar un juguete que era interoperable, es decir, que permitía pegotear y reconstruir distintos juegos para los niños. Y me parece fantástico, ellos lo llaman el Free Universal Construction Kit. Nosotros necesitamos un kit de estos para la tecnología y para el conocimiento y para las bases de datos y para los metadatos, etc. El conocimiento, por mucho que esté en la red y accesible a los demás, si no es interoperable con otras herramientas, con otros recursos, está aislado, es insuficiente, queda obsoleto, es inconcluso. Entonces, no hay creación sin interoperatividad. Y aquí hay otro ejemplo que me gusta mucho. Existe, yo hablaba de open source, aquí un momento me voy a permitir hablar de open hardware. Esa tarjetita que está allá a la derecha es una placa madre se llama aquí, ¿no? Que van en las computadoras. Existen movimientos como Arduino o Raspberry Pi, también de Cambridge, que han desarrollado estas placas de una manera muy sencilla de generar transmisores y para aprender a construir tecnología de una manera muy bajo costo y sin mucha complejidad. El que tienen ahí se llama Khan Academy Lit, que es un ejercicio que desarrollaron para poner en escuelas sin conectividad para que puedan acceder a los videos de la Academia Khan sin internet, ¿no? Esto, por supuesto, que no fue pensado en su momento original para eso, pero permitió la interoperatividad, la creación de conocimiento de manera conjunta, y eso permitió entonces combinar perspectivas, combinar distintos contextos sociales. Entonces, la creatividad, un elemento fundamental. Pero si creo y no se accede a ese conocimiento, si se genera ciencia y no hay posibilidad de explotarlo, es incompleto, es inconcluso, queda opaco, queda en la Torre de Marfil, donde los monjes tenían ahí sus publicaciones allá en la época de pre-Gutenberg. Y eso tiene que ver con, yo hablaba de Bauman, de los tiempos líquidos, hablamos de las estructuras en red, de Manuel Castelo, de Johai Benkler, que plantea que, a pesar de que siguen existiendo jerarquías, a pesar de que hay personas que manejan más decisiones que otros, a pesar de que se puede hacer subsidio a la innovación, subsidio a la investigación desde arriba hacia abajo, también existe esta otra pista, ¿no? La pista de construcción reticular del conocimiento. El movimiento Creative Commons, que en alguna medida es lo que nos tiene aquí reunidos hoy día, por lo menos los principios que están detrás de Creative Commons, nacen desde abajo, nacen desde la comunidad, desde esta tribu de gente que ha entendido que es fundamental que esto se comparta, se contagie, se convierta en un virus. Entonces, para que se comparta, tiene que distribuirse. Y hay una frase que me gusta mucho de
Jenkins, profesor del MIT, que dice, if doesn't spread, it's dead. Si no se multiplica, si no se reparte, muere. Entonces, sí, bajo esa lógica, sí es muy importante que, no solamente aquí, no voy a ser como el párroco que regaña a los que vienen a misa, pero sí es muy importante que llevemos con este mensaje a docentes, a generadores de conocimiento, a editoriales, a generadores de medios de comunicación, de entender lo que hay detrás del Creative Commons. Una de las cosas más interesantes del Creative Commons, además de la apertura, es que permite flexibilidad. Según el tipo de apertura que usted quiera, el sabor o el tipo de licencia que puede ofrecer. No me voy a detener demasiado en Creative Commons porque entiendo que ya han hablado bastante sobre él en estos dos días, ¿no? Entonces, esto es como una receta. Dependiendo del sabor que usted quiere lograr al final del producto, puede combinar distintos tipos de distintas tipologías de licenciamientos. Esta flexibilidad nos permite que exista una enorme cantidad de generadores de saberes, de creatividad, de tecnología, de arte, de cultura, que puedan encontrar una respuesta aquí, no solamente en los copyrights que son por defecto, ¿no? Pero para eso necesitamos que la gente lo conozca. Gracias. Nos encontramos con fotografías, textos, música y otras obras digitales que son creadas por usuarios de la web y publicadas allí a la vista de todos. Los autores de estas obras podrían querer que sus derechos de autor sean respetados y al mismo tiempo permitir el uso de su trabajo por parte de otras personas. Para esto cuentan con Creative Commons, un sistema gratuito de licencias que permite a un creador proteger sus derechos sin afectar la dinámica libre de la web. Con estas licencias, un autor puede exponer su obra e indicar los usos que quiere permitir: distribución, modificación o incluso uso comercial. También existen sitios en los que se reúnen obras con licencias Creative Commons y a los que podemos acudir cuando necesitemos fotografías, libros o música. Recuerda, Creative Commons permite el libre acceso a la información que existe en la web, pero con responsabilidades. Si quieres conocer más sobre estas licencias, visita www.co.creativecommons.org. Este es el Creative Commons de Colombia. Estoy seguro que nuestros amigos de Karma están detrás de esto, pero lo quise traer aquí porque me parece que este tipo de mensajes tiene que difuminarse mucho. Ahora, una de las cosas más interesantes que ha traído esta explosión de conocimiento es que el conocimiento ya no está solamente en las bibliotecas, no está solamente en la cabeza de los profesores. La cantidad de conocimiento de valor, de igual calidad que el que puede tener una biblioteca de una universidad, es casi ilimitada. Ciertamente lo que necesitamos es una buena curaduría de esos contenidos. Y esto ofrece, no se lee muy bien aquí, pero esto ofrece enormes posibilidades para el autoaprendizaje. Por lo menos para que el aprendizaje no quede limitado, y lo digo subrayado, al aprendizaje formal. El aprendizaje informal hoy día, o el aprendizaje que no está certificado, usted con mucho acierto hablaba de la fiebre de los PhDs, que no creo que sea un problema solo del Ecuador, creo que pasa en muchos lugares la fiebre por la certificacionitis. Para avanzar un poco allá de eso, hay que poner más énfasis en la idea de los aprendizajes informales que pueden tener un igual reconocimiento a la hora de una persona de buscar empleo. Y una de las parodias que hay detrás de esto es que esta explosión de conocimientos digitales no solamente viene desde la academia, en muchos casos no ha sido así, sino que viene desde los medios de comunicación, Google, BBC, YouTube o TED. Las charlas TED, que muchos de ustedes deben conocer, han explotado la red con un acervo de muchísima calidad que habríamos de pensar hasta qué punto las universidades están sacando absoluto provecho de estos recursos que están en la red. Y mientras preparaba esto, encontré un artículo que me pareció súper interesante porque habla de la flexibilidad que hemos de tener con estas nuevas reglas del juego. Cuando pensamos en el acceso abierto, no significa que todo es gratis, que todo está disponible. Significa que empezamos a cambiar cosas que creemos que son incambiables. Por ejemplo, ¿quién financia la obra? Muchas veces el modelo tradicional ha sido la obra se financia de manera completa y la financia el consumidor final, ¿no? El cliente. Cuando no lo piratea lo llamamos cliente, cuando lo piratea lo llamamos ladrón, ¿no? Así nos encanta. La idea de que el financiamiento lo pueda cubrir la entidad, por ejemplo, en el contexto académico, que financia una investigación, significa redistribuir quién paga por esto para subsidiar el consumo de esos contenidos. Que eso es viable en gran escala es un tema que podríamos discutir en mayor medida. Yo creo que aquí vale pensar en lo que hizo Apple con iTunes y empezar a dejar de vender discos y empezar a vender canciones. Podemos atomizar el conocimiento de una manera mucho más inteligente. Y en segundo lugar, la segunda vertiente que es fundamental es esta idea de que cambian los modelos de copyright. En términos de que el copyright hoy día lo mantiene el autor hasta su muerte, digamos, o por lo menos hasta 70 años según la legislación.
Y lo que sugiere estos modelos más flexibles es que el autor cede algunos derechos para que su obra pueda ser reconstruida, amplificada, mejorada y diversificada. Entonces, empezamos a hablar de... Uf, casi no se ve nada aquí. Empezamos a ver de... que empiezan a aparecer matices y zonas intermedias, zonas grises que están súper explotadas. Hay otro elemento que es fundamental cuando hablamos de la distribución del conocimiento, que es esta idea de publicaciones tipo hágalo usted mismo, ¿no? El do it yourself. Antes necesitábamos de un montón de stakeholders, un montón de filtros que ayudaban a darle calidad a los contenidos, las editoriales, las publicaciones, los medios de comunicación, en fin, las imprentas. Y hoy día, afortunadamente, sin que eso tenga que desaparecer, hoy día han de cohabitar con esta otra vía, que es esta, que se conoce como do it yourself publishing, pero también puede ser publicación personal. Por ejemplo, Lotton desarrolló un manual para explicar de manera muy sencilla para académicos, para artistas, para creadores de conocimiento del área que sea, cómo usted puede de manera muy rápida lograr modelos de distribución de su publicación a través de plataformas como Amazon, con costes muy bajos y con una cobertura que sería prácticamente imposible para una editorial local, ¿no? Ahora, ciertamente tenemos mucho camino para avanzar, para que el mundo de la academia entienda que esto también es un canal válido. Porque si solamente usamos los canales tradicionales, esto va a ser invisible. ¿Que a esto le podemos agregar calidad? Por supuesto. Por supuesto, y la calidad se puede tercerizar, se puede subcontratar, se puede atomizar, en fin, existen muchísimas posibilidades. Pero la posibilidad de distribuir conocimientos a gran escala es algo que no existía. Un ejemplo que me gusta mucho es CreateSpace, que es una empresa subsidiaria de Amazon, para quienes yo no trabajo, pero lo quería traer aquí porque me parecía muy interesante. Con costes muy pequeños, usted puede tener un libro en poco tiempo, pocos días, porque lo diseña usted mismo, de mucha calidad, y si usted quiere puede pagar para que haya un proofreading, una edición de prueba, o lo puede diagramar usted mismo, y a las pocas horas puede estar como un ebook en la red. Eso era insoñado hace 5 o 6 años para un poeta, por ejemplo. Hoy día lo tenemos a la mano. De nuevo me vuelvo a preguntar, ¿en qué medida el mundo de la educación está sacando el máximo provecho de eso? Ahora, pensando en David Whaley, creo que vale la pena pensar en las 4 R's de la apertura. Las 4 R's de la apertura son las que ven ustedes entre medio de esas cajas. Una foto del Pompidou. Las 4 R's son reutilizar, que es lo que permanentemente hacemos en el mundo científico, tomar trabajos de otros, citarlos en el mejor de los casos y reconstruir sobre eso. Por eso que Google Académico tiene este subtítulo de sobre los hombros de los gigantes. Redistribuir, pensar en nuevos canales de redistribución más rápidos, más diversificados, más multicanal. La posibilidad de revisar, que es la gran enseñanza que nos ha dejado Wikipedia, la posibilidad que el conocimiento se puede revisar y se puede actualizar casi en tiempo real, ¿no? Y por último, la cultura del remix, que es lo que yo traté de hacer un poco con Daft Punk, pero que lo podemos hacer en cualquier orden de cosas. Nos faltará tiempo para que las tesis doctorales y de maestrías entren con más fuerza en estos caminos y se pueda haber un remix de canales y formatos. Y quiero entrar en la tercera dimensión, que nos habla del consumo. No el consumo de una mirada, digamos, de economía, de modelos neoliberales, sino que la manera que nosotros consumimos, metabolizamos la información. Uno de los problemas que tenemos es que tenemos mucha información. Antes teníamos problemas para acceder a la información y hoy día nuestro problema es que tenemos demasiada información. Aquellos que ya tuvieron la suerte de resolver la brecha digital, es importante decirlo. Entonces, para acceder a información de valor, y además que sea de valor, que no viole los copyrights de algún autor, tenemos servicios como este. Creative Commons nos ofrece un filtro, una especie como de gatekeeper, para acceder a montones de plataformas que ofrecen contenidos de valor que están en Creative Commons, que están en dominio público, que son reutilizables, ¿no? Ahí está la dirección por si a alguien le interesa, pero a través de esto podemos sacar muchísimas, varios millones de fotografías de Flickr y reutilizarlas siguiendo el tipo de licenciamiento abierto que se sugiere ahí. Lo mismo con Wikipedia, lo mismo con Google Imágenes. Mucha gente no lo conoce, pero usted puede hacer uso de Google Imágenes sin violar copyright de otras personas. Lo que pasa es que tenemos que desarrollar ahí un poco más de conocimiento en algunos usuarios y con Wikipedia, etcétera, ¿no? Esto es solamente un ejemplo de la idea del consumo. Ahora, cuando hablamos de consumo, una de las cosas más interesantes que ha pasado es la desmaterialización del conocimiento. Aquí tengo una imagen longitudinal del mercado de la música en el Reino Unido,
no se logra ver mucho, pero yo les puedo explicar un poquito. Aquí está entre el 1997 y el 2008 cómo la música en físico ha disminuido de una manera radical y cómo ha explotado el consumo de música digital. Y en el gráfico a la derecha aparece también la explosión de compras más atomizadas, que en la música sería de una canción, en el mundo de la academia puede ser de un capítulo, por ejemplo, ¿no? Y también de álbumes. Entonces, esto es interesante porque se ha desmaterializado. ¿Significa que esto, que va a desaparecer el disco físico? No es tan claro. Lo que es claro es que ha de cohabitar con otros espacios. Hay un profesor del MIT, del Berkman Center, que es un centro que estudia Internet desde la parte legal, que se llama Yohai Benkler, que lo recomiendo mucho, escribió un libro que se llama La riqueza de las redes, que es un geek, como muchos de los que están aquí, y él decía, la música no apareció con el fonógrafo y no va a desaparecer con las redes entre par a par. Entonces yo quise traer esta cita aquí, justo antes de mostrar esta imagen que a mí me pareció fascinante. El 99.6% de las ganancias de música en el mercado británico se hace a través de descargas legales, ¿no? Entonces, aquellos profetas del pánico que dijeron que la música iba a desaparecer porque la música iba a quedar pirateada todo el tiempo a través de los espacios digitales, eso no es tan claro. De hecho, está pasando todo lo contrario. En muchos espacios, este es en el contexto francés, está disminuyendo cada vez más el uso del peer-to-peer y está aumentando el consumo de contenidos a través de streaming. Podemos hacer educación vía streaming, que puede ser rentable, bien, ¿no? Y podemos acceder a contenidos sin violar los copyrights de otros, ¿no? Durante años hemos escuchado que Hollywood se lamenta con esto, pero hoy día están de lo más contentos con Netflix, y yo me alegro mucho. Lo que creo es que ha habido un hiperreduccionismo de que lo digital es sinónimo de piratería. Y aquí tengo que hacer una mini pausa en este componente porque creo que ayuda un poco a ver las subdimensiones que hay detrás de la información. La información no es un elemento unidimensional, ni tiene uniforme, sino que tiene un montón de ingredientes, ¿no? La información puede ser más o menos renovable. Sabemos que los algoritmos de Google priorizan y ponen más arriba en el ranking los contenidos que son más renovables. Nueva pregunta para la academia. ¿Estamos sacando provecho de eso? Direccionalidad. La información puede ser unidireccional, bidireccional, multidireccional o esta co-creación que mostraban esas flechas. La localización. La información puede ser relevante en un contexto en particular. Y esto es importante para los recursos educativos abiertos. Propiedad. Ya no existe esta idea de está copyright o no, sino que existe todo un matiz de gamas y el trabajo que tenemos ahora es cómo hacer para que la gente esté más familiarizada con ello. La encontrabilidad. No es suficiente con que los contenidos queden en repositorios abiertos si estos repositorios no son interoperables entre sí. Quedan ocultos en el fantasma de la LEP digital. Y lo mismo con otros, si no me voy a tener demasiado porque si no me voy a tomar todo el tiempo. La información ha de ser transportable. Y cuando pienso en transportable, no solamente que se pueda llevar a través de un formato digital, sino que puede ser reconstruible. El PDF no es el mejor amigo para reconstruir conocimiento, porque limita, en fin. La visualización. ¿Qué ejercicios estamos haciendo para que grandes volúmenes de texto puedan ser comprensibles con un solo impacto de pantalla, con un golpe de vista, ¿no? En fin, existe toda una gama de elementos que yo creo que son... Detrás de esto hay competencias y expertices que son bastante transversales en una economía central en conocimiento, para el mundo de la academia, pero también para el mundo del arte y para el mundo de la distribución. Entonces, cuando hablamos de estos elementos, obviamente viene detrás esta idea de qué hacemos y cómo estamos haciendo para compartir el conocimiento, ¿no? Ciertamente yo voy a inclinar un poco la balanza hacia el mundo de la educación, pero creo que esto aplica a muchos otros contextos. Hay un libro que se llama Reinventando el Descubrimiento, de Michael Nielsen, que lo recomiendo mucho, se publicó creo que a finales del 2011. Y plantea que la ciencia en red, lo que ha hecho es explotar de manera exponencial, o dramática por lo menos, la velocidad de descubrimiento científico. Y eso implica buscar un equilibrio entre estos dos modelos, entre el push y el pull. El push es todo el ejercicio que hacen los académicos para que su conocimiento llegue al claustro, digamos, al resto de sus pares, ¿no? Ya sea a través de la publicación de un journal, revisado entre pares idealmente, a través de la publicación de un libro,
que en gran medida ha sido a través de una editorial o a través de conferencias internacionales o conferencias académicas. Paralelo a esta pista está este otro canal, que algunos utilizan más que otros, que es la idea de poner estados primarios de una investigación en una blog, tuitear un artículo, ¿no? Publicar también en el DOAJ, que es el Directory of Open Access Journal, el directorio de revistas científicas en acceso abierto, publicar a través de canales de YouTube, promover los webinars, avanzar más en la idea de print on demand, lo que presentábamos hace un momento. No es uno contra otro, sino que es una coexistencia de estos dos modelos, que obviamente sabemos que no es un tema tecnológico, sino que es un tema de cambio de chip que tenemos que incorporar en el mundo académico. Hay un repositorio que yo creo que es un parteaguas, que es el Social Science Research Network, que es en las ciencias sociales una de las plataformas que tiene más visibilidad, tiene una cantidad de millones de visitas que ya le perdí la pista, pero que un poco responde a esta invitación de la Unión Europea y de la OECD de que el conocimiento quede abierto y a disposición de los demás. Esto no viola la posibilidad de que los artículos puedan ser publicados a través de journals, si existen herramientas para eso, y si a alguien le interesa lo podré mencionar. Voy a mantenerme un segundo al lado de acá de América Latina y hablar de Redalic. Ver en la palma de tu mano miles de artículos de todos los temas. Así de simple, la ciencia del mundo sin moverte un solo centímetro. Redalic Móvil. Desarrollada como aplicación nativa, la hemeroteca científica está lista para usarse en tu smartphone o tableta digital mediante Wi-Fi o 3G. Para usar Redalic Móvil, no hay más que bajar la aplicación desde el App Store, Android Market o entrar a www.redalic.org y pulsar el botón de móviles que aparece en la parte inferior de la página principal. Ya descargada la aplicación, podrás buscar artículos por palabra, temática, título o autor, de quien puedes conocer su país e institución de origen. Además, como en el sitio, puedes No es Redalic la única, está Latin Index, está también Cielo, que es otro orgullo para la región. Cielo, para quienes no sepan, tiene hoy día 760 revistas científicas en la red, algo así, 300.000 artículos, tiene 6 millones de visitas, perdón, de citas certificadas y 12 millones de artículos se acceden cada mes. Este es el valor del conocimiento científico en abierto y este es un ejemplo porque ha tenido una expansión y una explosión notable en América Latina. Es un proyecto que surge inicialmente en Sao Paulo, Brasil, pero hoy día defiende los principios de visibilidad, accesibilidad y credibilidad. Entonces lo que tenemos, la tarea que tenemos detrás es mover barreras tecnológicas, mover barreras legales, pero por sobre todo son barreras de orden cultural. Tenemos entonces los open courseware, que son estas plataformas que se pusieron muy de moda a principios del 2000, donde se ponen cursos, cátedras, contenidos, ¿no? El MIT lo liberaba en el 2001 y ahora esto ha explotado en su partnership con Harvard y han desarrollado edX, que dio vida a unos primeros MOOCs. Por acá Stanford hizo lo mismo y por ahí salió Udacity, Coursera, y esto ha explotado. Toda una evolución de nuevas maneras de acceder al conocimiento de manera mucho más versátil y mucho más diversa. Ahora, ¿qué es suficiente con que esté en la red? No, hay todo un trabajo de capital social que hacer con los usuarios, ¿no? Pero la fotografía más amplia, el naranjo de la imagen, tiene que ver con los REA, o los OER en inglés. ¿Qué son los REAs? Los REAs son estos recursos educativos abiertos, entiendo que en la tarde van a hablar sobre ellos, así que no me voy a detener mucho, ¿sí? Pero que están ofrecidos libre y abiertamente para que cualquiera los utilice y que permiten ser mezclados, mejorados, amplificados, diversificados, ¿no? ¿Por qué es tan importante el tema de los REAs? Y qué bueno que lo decimos aquí en una edición educativa. Uno, porque estimula la flexibilidad del uso, flexibilidad en espacio y en disciplinas. Permite aprender a aplicar en otros contextos. Hablábamos del aprendizaje informal. Permite la revisión entre pares, el principio de Wikipedia, pero aplicado a contenidos que pueden mejorarse con la revisión de los demás. Ofrece visibilidad a quien crea ese contenido. Diversifica el currículo, aumenta el intercambio de ideas y, por supuesto, también permite reducir los costos. Es decir, es un ganar-ganar. Voy a mostrar un pedacito de un video.
Es un video que ganó un premio en el Ministerio de Educación de Estados Unidos. A few years ago, a professor taught a climate change course reaching about 100 students per semester. One day he thought, if I could upload this course online, then not only would my 100 students have access to it, but others as well. So he did. And this is what happened. Anna sent the course's content across the country to Alex, who was studying climate change. Alex found it so interesting that he forwarded a copy to his friend Lulu in Africa. Lulu was developing peer-to-peer courses with Philip, so they remixed the content with other resources and created a new course about the impacts of climate change in Africa. Alan, a participant in the course, shared the content with Gabby, who was studying environmental policy in Latin America. Gabby brought the content to her class, and together, they translated it into Spanish. After that, Gabby's professor shared it with his other classes. Myra, another student, shared the content with her father, who passed it on to his colleagues. Gabby's professor also forwarded the content to David, a colleague in the UK who was researching climate change. He updated some of the data, adapted it to his study, and published an article in an open journal. Researchers from all over the world were able to read the article. David sent the updated content back to the original professor. By then, his course... Esa última parte no siempre ocurre, ¿no? El que libera el contenido nunca se entera qué pasó con su material. Pero bueno, esto está en la red, en Why Open Education Matters, en la red, por si a alguien le interesa estos videos. Para aquellos que estén preocupados de la... ¿puedo bajar un poquito la luz? Creo que no se ve. Creo que para aquellos que estén preocupados de la sobremercantilización de la educación, de que la educación genera, como dice Chomsky, individuos que no piensan, creo que existe una veta de esperanza interesante con estas prácticas educativas abiertas que lo que hacen es, obviamente, promueven el uso de los recursos educativos abiertos, pero por sobre todo favorecen modelos pedagógicos innovadores que son transdisciplinarios y multicontextuales y no están limitados a una infraestructura educativa en particular. Están entendiendo el valor de la autonomía del estudiante como un productor de su proceso de aprendizaje, que creo yo tiene bastante sintonía con los desafíos que plantea una sociedad en el siglo XXI. Voy a mostrar un pedacito de esto. Ya me quedan los últimos minutos. Bueno, este tipo de contenidos son definitivamente una oportunidad no solamente para las universidades a distancia, sino también para las universidades en general. Por dos motivos, básicamente. Un primero es que nos permite mostrar al mundo el valor, el rigor, la calidad de nuestros contenidos. Sí o sí, o vas a contenidos abiertos o las universidades van a quedar pues retrasadas respecto al ofrecer recursos a sus propios estudiantes y al mundo en general. Además, no hay que olvidar que tanto los contenidos abiertos como el software libre son sobre todo una exigencia ética. Y por otro motivo también muy importante es que permite destacar más el valor del papel del profesor en tanto que persona que elabora, selecciona estos contenidos. Bueno, eso es la UOC promoviendo este principio que está detrás de esta idea. La apertura aumenta el intercambio, aumenta el flujo, ¿no? Se basa en la distribución de pares y creo yo que hoy día tiene que ser una tarea casi impostergable. Quiero terminar con 10 ideas que creo que en alguna medida intentan resumir esta avalancha de datos y de citas y de videos que les he querido presentar en este tiempo. ¿No? Y estas ideas... No son recetas sin duda, pero creo que intentan en alguna medida ilustrar este proceso de transición de nuevas reglas o que por lo menos da cuenta de que las viejas reglas del juego han cambiado. En primer lugar, la idea de que tenemos nuevas transacciones, ¿no? Estamos hablando de cambiantes flujos para reconstruir, transformar y distribuir el conocimiento. Pero no solamente eso, sino que entender que la apertura también significa la construcción de nuevos significados. Cuando uno ofrece su contenido en manos de otro, también ha de estar dispuesto a que esos contenidos sean apropiados y reconstruidos de una manera que a lo mejor no sea para la cual fue pensado en su manera original, ¿no? Pero es uno de los costos, pero también es una de las reglas del juego.
Segundo lugar, cuando hablamos de nuevos mecanismos de distribución, estamos hablando que los autores transfieren algunos de los derechos a los usuarios, que en este caso podrían ser los lectores, los consumidores, la teleaudiencia, los radioescuchas, o a los intermediarios, ¿no? No solamente hablamos de los intermediarios como la vieja imprenta, sino que, por ejemplo, este ejemplo que yo daba de Copyscape, creo que era de Amazon. La tercera idea habla de, detrás de la apertura existen también, que a algunos se les paran las orejas, modelos de negocio híbridos, ¿no? Ya sea por tráfico, como lo podría hacer, por ejemplo, Spotify, de manera freemium, como lo hace hoy día Skype, o por visibilidad, donde el autor paga por la visibilidad y el autor sabe que en algún momento eso puede traducirse, o probablemente se traduzca, si el trabajo es de calidad, en citas y en reconocimiento. Cuarto elemento, modelos flexibles de propiedad intelectual. Ya no es más esta dicotomía de blanco y negro, sino que el autor renuncia al control a cambio de la multiplicación. Recuerden este dicho, if it doesn't spread, it's dead. Y cuando hablamos de invención permanente, estamos no solamente hablando de este concepto de Toffler, que hablaban allá en los fines de los 70 del prosumer, ¿no? de este consumidor que produce, sino que hablamos de agentes del conocimiento, de nuevos conectores, de nuevos curadores de contenido y de multiplicadores. Hoy día los docentes y quienes estamos en el mundo científico somos multiplicadores y nuestra tarea, estamos llamados más que a tener la voz de la verdad, en ayudar a curar aquellos contenidos que son de valor y aquellos que no lo son. Y esto también nos hace pensar en este concepto que ya lleva algunos años acuñado del Darwinismus Digitalis. Me hizo pensar en el coyote y el correcamino, que cambian las plataformas, los contenidos se modifican viralmente en muchos casos, como el Daft Punk, por ejemplo, en direcciones impredecibles, y el flujo evoluciona de manera infinita si el contenido es de valor. Si no se mueve, es porque el contenido no genera las cosquillas en los consumidores, en la audiencia. Ahora, cuando pensamos en el acceso, hay que tener muy presente, uno, el tema de la disponibilidad, y dos, el tema de cuán utilizable es. Cuando digo disponibilidad, es que obviamente no esté cerrado bajo un muro de pago, como pasa con una gran cantidad de revistas científicas que están atrapadas bajo Scopus o Web of Knowledge y muchas otras. Y dos, que sea utilizable, que pueda reutilizarse de manera sencilla. Cuando digo reutilizable, no solamente me hago referencia a que no está en PDF, sino que cuando hacemos ciencia, que las bases de datos de la investigación también queden en acceso abierto para que otros puedan construir conocimiento sobre esa capa también. Octava idea, es fundamental construir estrategias en 360 grados. Estrategias que sean capaces de hibridar canales, que estimulen el remix, que fomenten la transferencia de conocimientos, no solamente explícitos, sino que tácitos. Yo estoy convencido que YouTube hoy día es una estupenda herramienta de transferencia de conocimientos tácitos, y eso me conecta con este trabajo que el colega mencionaba aquí, de aprendizaje invisible, y de tecnología social. Detrás de todo esto hay profunda tecnología social. Tenemos que ser capaces de diseñar estrategias híbridas de distribución de este congreso, de las ideas que salgan aquí y luego de el trabajo que cada uno de nosotros genere, ¿no? Eso tiene que ver con construir mensajes pegajosos y fáciles de replicar. Y la décima idea es que en la era de la abundancia, el valor está en el filtro. La información y las plataformas se convierten en un commodity, es decir, en muchos casos pueden ser reemplazables y el valor agregado lo asigna el usuario. Entonces, para terminar, quiero concluir con una mini anécdota. El miércoles estuve en Brujas, allá en el norte de Bélgica, y dando una vuelta por la ciudad, me contaron que Brujas era una ciudad, ustedes saben, del siglo XIV, que se hizo muy famosa por ser un polo comercial, y le llamaban la Venecia del Norte, etcétera, y se podía llegar en barco hasta la ciudad. Pero las autoridades que estaban en la plaza central, siguen estando en la plaza central las autoridades, cuando tenían un momento de agitación social, cuando se daban cuenta que los ciudadanos iban a ir a la plaza a hacer ruido y probablemente a derrocarlos o a quejarse o a tirar tomates, ellos se les ocurrió que lo mejor que podían hacer era poner una defensa interna en la plaza central para que nadie entrara. Es súper interesante ver cómo como seis siglos después, todavía quedan restos de esa barrera. Esa barrera, hoy día, en el siglo XXI, ya no es de metal. La barrera hoy día tiene que ver con las barreras, en muchos casos, como las barreras digitales. Lo que ustedes ven arriba
es lo que estaba ocurriendo en Egipto en términos de tráfico de Internet el día en que el presidente Mubarak decidió cerrar Internet. Y nunca la historia de la humanidad, hasta por lo menos hasta donde yo sé, una sola persona había sido capaz de acabar con el acceso a Internet de todo un país, ¿no? No le fue bien. Ya saben sabemos cómo terminó la historia, sabemos que las tecnologías son cambiadores de relaciones, son amplificadores de intereses, ya sea ciudadanos, de consumidores, de trabajadores, de pacientes, de audiencias, ¿no? Y esto hoy día, en el siglo XXI, se traduce en cosas como esta. El año pasado ustedes recordarán que el gobierno de Estados Unidos, particularmente el Congreso, estaba legislando la ley Sopa y Pipa, que era para los norteamericanos, pero sin duda a la larga tenía mucho riesgo de afectarnos a muchos, que era esta idea de legislar sobre qué contenidos usted accedía en Internet. Wikipedia hizo una protesta de un solo día de apagar, si se permite el concepto, Internet un día, el inglés, el Wikipedia en inglés. ¿Cuál fue la reacción? 160 millones de personas vieron el banner de Wikipedia. Imaginen el número. 7.000 sitios web se coordinaron en apoyo y Google fue capaz de recolectar 7 millones de firmas en apoyo. Yo les aseguro que la próxima vez que los diputados norteamericanos vuelvan a pensar sobre esta ley, la van a pensar dos veces. Para concluir, quiero decir que necesitamos menos copyright y más right to copy, porque el conocimiento abierto es el combustible del siglo XXI. Muchas gracias.